Y estas son las actividades que el día de ayer tuvo Eduardo Rivera. Con banderas y porras, militantes del PAN, PRI, PRD y PCI de Tehuacán recibieron a Eduardo Rivera Pérez. ¡Claro, amigo! ¡Tehuacán está contigo! En su penúltimo día de precampaña, el precandidato único a la gubernatura del estado por la coalición Mejor Rumbo para Puebla se reunió con líderes del mercado 16 de mayo que simpatizan con su proyecto. Lalo Rivera escuchó sus inquietudes y necesidades. Es muy importante que este entusiasmo que existe entre la alianza Mejor Rumbo para Puebla se mantenga y que este ejemplo que ustedes ponen, ¿no?, de venir a escuchar, ¿no?, las demandas de la sociedad, del mercado, los problemas, se mantenga con esta actitud de humildad, con esta actitud de recorrer todos y cada uno de los rincones del municipio, estar cerca de la gente, ¿sí?, y con, ahora sí, orejas de elefante, para poder registrar todas las solicitudes, peticiones que aquí gentilmente nos han presentado. También se reunió con empresarios tehuacaneros, quienes le expresaron su inquietud por reactivar la economía de Tehuacán y le solicitaron replicar los proyectos de impulso a la vivienda y de apoyo a emprendedores. Más tarde se trasladó al municipio de Ajalpan, en donde compartió con simpatizantes su trayectoria como diputado local, federal y dos veces presidente municipal de Puebla. Además, en aquel municipio de la Sierra Negra visitó a María, una artesana poblana que le enseñó a elaborar canastas de carrizo. Ya es toda la canasta. ¿Terminada? ¿Terminada? Imagen Noticias Puebla.